Que nada pueda vivir entre las llamas. El fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor jet player de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Empieza la segunda vuelta de la Rising Media Markt Intel. 7 jornadas por delante para definir quién entra en la carrera por el título y quién debe poner su preciada plaza en juego. ¿Podrá algún equipo hacerle sombra al intratable KPI? ¿Alguien se atreve a dar por muerto al casi tricampeón de la Rising? ¿Son Ukam y Rambut las principales alternativas al líder? ¿Cuántas sorpresas nos esperan en la segunda vuelta? La lucha por los playoffs está más abierta que nunca. 7 jornadas, 7 finales. Regresamos ya con el siguiente enfrentamiento, pero antes de ir con el partido, yo, Uri, tengo una proposición indecente. Ulises, ¿qué? A ver, tú me has invitado a un café hoy. Sí. Imagínate… Es que yo te quiero. Yo también te quiero mucho, pero por eso, a ver, se acerca el día 14. Tú, yo, unos ordenadores, disfrutando de unas partidas… ¿Me estás proponiendo una cita? ¿Un poco de dating? Oh. ¿Sí? Nos cambiamos el nombre. I miss you. I miss you, también. Yo creo que con eso lo tenemos hecho, ¿no? Hay que aprovechar las ofertas que viene con MediaMark, amigos. Y es que, ya sabéis, hay que aprovechar. Nos traen ofertones ahora que se viene San Valentín. Déjate de flores, que no se está muriendo. Que lo que quieres es un ordenador para jugar contigo. Así os podéis ir de dúo y a disfrutar con tu crush, con tu e-dating o con lo que tú quieras. Solo tienes que formar parte del equipo MediaMark Intel. Sí, has escuchado Intel. ¿Por qué? Porque tienes que elegir un buen procesador Intel Core en un portátil o en un ordenador de sobremesa para disfrutar del mejor rendimiento. Tú pones el AIM y nosotros el amor. ¿En serio que me quieres, Ulises? Muchísimo. No podría castear igual si no estuviese contigo. ¿Qué cosas me dices, eh? Si tú piénsalo, mira. U de Ulises. U de Uri. Ubu. 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 Amigos, hablemos del partido. Rambut contra Z. Vamos a ir directamente con el enfrentamiento. Y es que Rambut, precisamente, ayer empezaba un poquito dormido contra Z, sí, pero cerraba un muy buen partido. Se les ve muy buena forma, pero creo que te va a venir también un poco mebas del pasado. ¿Y sabes qué creo que les puede pesar el día de hoy? ¿Qué? Que los he visto muchas veces por el chat y cuando hablan de KPI, he visto a Laudi decir 14-0 KPI, Raute diciendo que son los fuertes. Creo que tienen un poco la mentalidad de underdog. Y eso, claro, aquí y ahora les puede pesar. La mentalidad de underdog, a ver, yo creo que les puede pesar, pero también les puede venir bien para no tener excesiva presión encima. Puede ser. ¿Sabes? De los favoritos son ellos. Nosotros a hacer nuestro juego tranquilos. Si ganamos, nadie se lo espera. Y si perdemos, es lo que todo el mundo cuenta con ello. Así que chill, a preparar lo que tenemos en mente y a tratar de ejecutarlo de la mejor forma posible. Ya estuvieron cerca de ganarle en la primera vuelta, a todo pronóstico, contra todo pronóstico. ¿Por qué no pensar que puede ser Rambut el equipo que le quite el invicto a KPI? Contra todo pronóstico, yo voté por Rambut, ¿eh? Yo creía que Rambut iba a ganar. Pero luego te caíste del barco de Rambut, ¿eh? No me he caído. Yo sigo considerando que Rambut para mí está dentro del top 3 de la competición y lo llevo diciendo desde el primer día. ¿Pero no les has votado más? Sí, les he votado en los partidos que van a ganar, pero no lo voto contra un KPI que me parece uno de los mejores equipos de la competición. Hoy no. Con un 7-0 bien marcado, con el dominio que están ejerciendo en el servidor, con jugadores que son indomables, es muy difícil. Porque sabes que Biscay y Purpo son un seguro, no fallan ni una de sus citas. Pero después tienes a 3 jugadores que, con su irregularidad, siempre acompañan. Uh-huh. Es muy difícil pelear contra un equipo así, y más cuando ves que tienen todos los mapas pulidos. Tendrán defectos, tendrán cosas que mejorar, pero en todos los mapas compiten. Y eso habla muy bien del equipo. ¿Y tanto? Habla muy bien del equipo y de lo trabajado que está el equipo. Tanto a nivel servidor como fuera del servidor. Creo que es lo que hace que un equipo sea tan, tan potente y tan duro de pelear contra él. Habrá que ver lo que nos encontramos en el día de hoy. Pero oye, a mí no deja de sorprenderme lo que están haciendo estos chicos. Es que
Es lo que decías tú. ¿Tienen dos bichos? Sí. Pero es que los otros no se quedan atrás. No, o sea, los otros cumplen. Sí. Insider a veces carrea. Cedi a veces carrea. Carrea. D-Max es el que tal vez menos está carreando. D-Max es el más pero regular. Cumple, sí. D-Max es el más regular porque nunca está abajo. Exacto. Siempre está cumpliendo. Sí. Siempre tiene su buen resultado, es pero no ha sido un carry. Es que también te digo que, obviamente, D-Max está también teniendo mucha parte de comunicación en el equipo y es mayor dificultad. Es un equipazo. En el día de hoy son favoritos, pero no olvidemos, el partido contra Rambut lo tenían para perderlo. Porque arrancaron con un 5-0 porque el plan de partido era malo. Raute, el plan de partido por parte de Rambut no era especialmente bueno. Empezaron con un 7-0 en contra. Correcto. Después del timeout, con un cambio de plan de partido, mejoraron, consiguieron rascar rondas. Empezaron a meter un montón de rondas consecutivas hasta throwear un 5-3. A nivel estadístico, obviamente, Capi es superlativo. Es... mejoran en pipas. Es que es un equipo que tú ves esto y dices, es que no hay por dónde cogerles. No. En ataque 70%, en defensa 60%. Es que, ¿de dónde le rasco? Es que si las rondas de pistolas, que era el punto más flojo, también lo están mejorando, es muy difícil hacerle frente a un equipo así, pero siempre puede haber, ¿no? Ese día que, ¡ojo!, que se levanten con el pie izquierdo, Bind fuera, Icebox fuera. KPI ha quitado el Bind, ¿eh? Ya sabe Ascent lo que hay, sabe que ese Bind es fuera. Ascent. Absoluto, el split va a estar baneado. Ascent debería ser el mapa o Lotus. Ascent o Lotus. Creo que va a quedar a elegir entre Rambut, los dos. Rambut no ha jugado Lotus nunca, ¿no? Por eso, creo que van a quedar para elegir precisamente esos dos mapas y Rambut elegirá jugar Ascent. Yo jugaría un Ascent Sánchez para fuera, no sacar a Jani del Comfort. Jani con Lotus fuera. Jani con Raze, sí que es verdad que no lo juega mal, pero no es lo mismo. Sí. O sea, yo sabía que el Lotus y Ascent quedaban en la elección y después creía que iba a ser Ascent por el mismo argumento. Porque no creo que Jani se sienta tan cómodo cuando está fuera de la liga. Exacto. Ahora, eso sí, nos vamos a ir a Ascent. A nivel de composiciones, espero cero sorpresas. Sí que Laude es verdad, con Cypher. Quiero ver si va a haber alguna modificación. Creo que Laude va a jugar Cypher 100%. Sí. Creo que Insider va a jugar con Killjoy. Sabemos que vamos a tener Jett en Bisk. Sabemos que tenemos a tener la Jett en Jani. Sova para Purpo. La pregunta es, Sova para Purpo y Sova, que va a aparecer también para D-Max. La pregunta es, en el resto, ¿va a haber Omen Omen? ¿Tendremos alguna Astra? ¿Habrá alguna modificación? No creo que haya ningún cambio. Yo tampoco lo creo. Mirror Match. Va a ser el mirror de toda la vida. Un mirror también. Por cierto, ha recortado diferencias ¿sí? Lembo y el público con la predicción anterior. Perdió mi oportunidad. Si hubiese puesto Five, te recortaba uno. Si yo no hubiese cambiado, yo he cambiado la predicción. ¿La has cambiado? Me he levantado y he puesto Five. Y a media mañana le digo, cambio última hora, pongo AIM. Yo he puesto AIM desde el principio. Creía que iba a ganar AIM. Mirror Match a nivel de composiciones, salvo por los centinelas. Era lo que ya sabíamos. Sí. Al final, ahora mismo, a día de hoy, por el estado de los dos centinelas, ambos son viables y también es una zona de confort. Insider es super Killjoy y Laude es super Cypher. Entonces, obviamente, quedaba ya completamente condicionado para ello. Tenemos todo preparado y servido para uno de los mejores partidos con esta selección de agentes de Dominos que nos vamos a ir enseguida para la partida. Y yo te pregunto, ¿cómo ves este Ascent? Sinceramente, creo que es un mapa bastante 50-50. Sí. O sea, las pocas veces que se lo hemos visto a Rambut ha sido muy dominante. Muy dominante. Le pasó por encima a Kase. Sí. Al principio de temporada, cuando pensábamos que Kase iba a ser Kase. Luego ya. Dejó de ser Kase. Dejó de ser Kase, ¿no? Ahora es otro caso. Ahora es otro caso. Vamos a ir directamente con el partido. KPI arranca desde la defensa. Rambut lo hará atacando. Vamos a ver si Rambut viene despierto en el día de hoy y qué son capaces de hacer para intentar asegurar la victoria. Cuidado. Para mí, mis ojos puestos directamente en Laude, que si hay una posibilidad de que Rambut gane, para mí Laude tiene que estar topeando junto con Jani Katu. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí, gran parte de la baza de Rambut es la actuación de Laude. Vamos a ver la ronda de pistolas que ya ha empezado. Rambut, que se dirige al punto de B y la primera la firma Jani, eliminando a Purpo. 5-4, el site ya prácticamente dominado, está jugando directamente en CT Insider, que regala el site, quiere jugar al retake con sus compañeros en inferioridad. Que por cierto, no lo hemos mencionado, ya con la conquista de site y viendo el plante, hoy es una lucha para ver quién es el mejor, Jani o Bisk. Ambos con 99 del EVP score. Sí. Los ojos centrados en estos dos jugadores y vemos ya los primeros intercambios. Bisk, que se ha quedado debilitado, el plante efectuado, ese shock dart que no ha alcanzado a Bisk de milagro.
Kamisek aguantando en el ángulo corto. No dispone ahora mismo de un smoke, pero sí de la paranoia. Podría buscar ese one way posteriormente si genera el tiempo suficiente. Estamos viendo ya cómo viene a comer la ulti aguantando en la zona de main. Apertura para la inciertas dudas. Dimas que se prepara. Hace una apertura y pone un bombazo perfecto para acabar con la vida de Kato. Lonely castiga, firma la primera. Todavía le queda un bis que no ha cruzado. El internado jugando dentro del smoke. A ver cómo lo hace bis perfecto para acabar con Lowly. Finalmente se dice Bayani. Voy a retic, solo queda Neptuno. Alberto no puede. Cedi pipea. Más ronda de pistolas. 1-0 en el marcador. KPI. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bárbaro. Es que es escandaloso. Era un 4-5. El posicionamiento de los jugadores de Rambut era bueno. Pero es que aún así, te llegan los chicos de KPI, te pegan 4 bombazos y te mandan al lobby. Es que lo tenía todo a favor Rambut para ganar la ronda de pistolas. Todo a favor. Sí. Pero KPI es mucho KPI. Anota la ronda de pipas desde la defensa, pone el 1-0. Ahora parte con la ventaja armamentística. Y veremos. Y ha sido un retake sin Purpo, que ha sido el primero en morir. Correcto. Porque, claro, un retake con Purpo ya, a lo mejor, estamos hablando de otro tema, ¿no? No, no, no. Esto sería ya otro rollo. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. El orbe va a ser, en este caso, capturado por Katu. Estamos viendo a un Beast que, por cierto, va a comprar Outlaw en segunda ronda. Empezamos ya poco a poco a ver cómo esa Outlaw va apareciendo en las primeras rondas. Se va a llevar Insider a Yanni, bueno. Insider a Katu. Y cuidado, porque se han enfadado D-Max, Cedi, Insider. Quieren tomar el protagonismo. Claro, están diciendo, a ver, ya está bien, ¿no? De que habléis siempre de Beast y de Purpo, ¿no? ¿Cómo que Beast y Purpo son los mejores? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Bocones. La verdad es que la bala de D-Max con la Frenzy, clave. El 3K de Cedi, clave. Y estas dos bajas de Insider, clave. Y está Cedi preparado junto con D-Max ahora en el punto de A. D-Max con una y Cedi con la segunda. Bueno, pues ahí está. Y en un visto y no visto, solo Neptuno. En un bisc y no visto. Un bisc y no bisc. Y no visco. Y no visco. Pues fuese visco, los deja todos viscos, ¿no? Los deja todos viscos. Solo queda Neptuno. Que ahora mismo no está siendo el 1, está siendo el 2. Quedan 30 segundos. Ahora es Neptuno 2. Oh, farmea Orbe y dice, bueno, eso que me llevo, ¿no? No, no, es que no queda otra. Va a salir con la Sheriff. Y muere en 3. Localiza Purpo. Hacía el salto además sin dar información auditiva. Baliza de reconocimiento. Insider, que quiere un poco más. Vio como ayer estábamos como forofos por ver quién llegaba a los 20 kills. Y se ha enfadado porque no era su nombre el que gritábamos. 8 de vida, veis que no quiere exponerse. Borrasca quiere escapar, no quiere conceder. Debe morir. Una sola kill. Y Neptuno a 2 segundos tiene que morir y escapan de él. ¡Ay, no! ¡Neptuno! ¡Neptuno! ¡Que te quedas con la Sheriff en la mano! ¡No! Se inmoló finalmente ante Cedi. Cedi, si llega a dudar y no dispara, dice, ¿lo dejo? Es que era exponerse a perder la banda. Eso es cierto, pero si lo llega a hacer, deja a Neptuno para el arrastre. ¡Wow! Pausa técnica. Qué rápido una pausa técnica, ¿no? Sí. Pausa técnica, se están cambiando ya de sillas. Cedi va a volver al ordenador suyo, Pisky Purpo también. Cedi llevando a la Vandal. Todos sabemos que estaba Bis sentado en su PC. Estaban jugando Pisky y Purpo estaban jugando en un portátil y ahora van a jugar en un PC tocho. No, 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 que Bis ha sentado en la silla de Cedi. Y Cedi en la de Bis. Que a mí no me engañas, que estaba con la Vandal. O Purpo, no sé. Podría ser Purpo en el ACD. Es broma. Obviamente es una broma. Sí, sí. Oye, voy a aprovechar. ¿Vale? Ya que nuestra realización se ha olvidado ponernos hoy el chat, voy a ponerlo yo. ¿Sabes hacerlo? No, soy tonto. A ver cómo se hace esto. A ver, si abro el Chrome, ¿podré entrar? A ver. Hostia, normal que pongan este PC para el chat, ¿eh? O lo lento que va. Si le das otra, yo creo que se satura, ¿eh? No le des más tareas. Ahí está. Qué bueno soy, qué culito tengo. Qué culito tienes, ahí está. Gracias. Oye, ¿pero es azote? ¡Oh! ¿Te ha gustado? Eso no entraba en el contrato, ¿Te ha gustado? Oh. Sí. Ojo, tenemos una pausa técnica. Momento de charlar con el chat. Ahora que lo tenemos. Ahora que lo tenemos, ¿no? No hemos tenido chat en todo el directo. Iba a decir en dos partes. Otra vez me iba a pasar, ¿eh? Pensaba que habíamos tenido 2 partidas. No, no, solo una. Que no me comí el plátano. Es verdad. Momento plátano, ¿eh? Después de este partido, momento plátano. Después de este partido toca platanito. Y no el nuestro. Sino oye, uno que oye, ¿qué hacen conectándose al PC para dejarnos mensajes?
Pues estamos viendo, ¿eh? Sí. Tú sí que eres guapo, diablo. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Vaya culote. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Hostia, es comunicación directa, ¿eh? Me gusta, me gusta. Enhorabuena a KPI por ganar el sprint de primavera. Rambutwin, saludos desde Perú. Otro saludo para Titania. Jol dice que se acaba de comer un plátano. ¿Un plátano? No, pero Jol. Nosotros luego, cuando acabemos Jol, de cazar este. No, el plátano lo comemos todos juntos en la siguiente. Claro, entre el segundo y el tercer partido. Un día nos comemos el plátano en la previa. Vale. Plátano en la previa del tercer partido. Sí. Me hace bien. Necesitamos patrocinador. Si alguna marca de plátanos quiere patrocinarnos. Sin decir ninguna ahora mismo. Yo no voy a decir ninguna. Centinela en posición. No voy a mandar un beso al chat. Te lo mando a ti. Chocolate, queso. Grrr. Nos están viendo hasta desde la facultad de filosofía. De filosofía, sí. Diablo, ¿sale en 2 días? ¿No sale mañana? Yo pensaba que ya era mañana. Desde Argentina. Nosotros también os queremos un montón. Os queremos a todos, sí. ¿Qué tipo de plátano? Pues el típico plátano que sale de un árbol. A ver, hay el plátano pequeñito, luego está el plátano medio y luego la banana. Correcto. A mí la banana no me gusta, muy verde. Es plátano. A mí la banana a veces está bien, pero tiene que estar un poco pasadita. Sí, si no es como muy verde. Yo soy más de plátano. Uf, demasiado dura. De pequeño me gustaba mucho plátano con pan. No sé. ¿Por qué te ríes, Uri? No entiendo. No me estoy riendo. Vamos a ver ya directamente qué se está preparando. La conquista del set ha sido efectuada. Rambut, que viene a ver si puede dar un poco de caza. Shotar preparado de Neptuno, que ha quedado a 70 puntos de vida. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. Quiere Bis, que quiere poner su bananazo aquí, ¿eh? Quiere dar un lazo aquí para quitar todo de encima. A ver si es capaz de sacarlo adelante. Estamos viendo a Neptuno ya muy debilitado, que ha llevado también otro impacto a través de la madera. El Rite, que tiene que estar por llegar. Condición de 4 para 5. Si meten esta ronda, adiós Rambut. Va a intentar colarse en el smoke pulpo, perfilado, tienta la suerte, pero no tienen demasiado tiempo. Vamos a ver si tienen que apretar. La enterrada llega desde Gemen, pero parece que finalmente se van a guardar armas o inmolar, porque no parece que quieran conquistarlo. Viste que se da bueno, la borrasca de por medio apertura, que Camisen Globo consiguen limpiar. Finalizaba Neptuno. Primera ronda para Rambut. Primera ronda para Rambut, ganando esta full buy contra la bonus de KPI. Y recortando las diferencias, sí que es verdad que era, como decimos, una bonus con inferioridad armamentística. Y en las que tenía pocos chances de ganar la ronda KPI, el uso de utilidad de Rambut en el postplant, que ha sido muy bueno, y los posicionamientos perfectos para no dar tregua a KPI, que ha cedido la primera ronda. Operator, que llega ya en manos de Bisk. Cuidado con este momento, porque puede empezar a hacer snowball KPI desde la defensa. Sin querer ir a off topic, ¿por qué la gente dice mini plátanos? A mí me parecen bastante estándar. Replando zona. ¿Los de hoy? No. Tú decías que hay mini plátanos, plátanos y bananas. Sí. A mí de mini plátano nada, me parece tamaño bastante grande. Es estándar. Bueno, a ver, si supera los 2 centímetros. Es totalmente estándar. Sí, eso ya es gigante. Madre de Dios, me veo portaaviones. Cuarta ronda de juego. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Estamos preparados con esa flor. ¡Ahí va! Gatu que la regatea, el fragmento que aterriza. Y estamos viendo ya cómo retrocede amablemente la defensa de KPI. Que KPI, yo creo que a Rambut sí lo considera un gran rival. Sí, yo también lo creo. Así como ayer Aucam dijo que no. Decían Purpo, ¿no? Que no. Por cierto, respondiendo a Gavilés, que dice: hay hora para el sorteo de las entradas para la VCT de Madrid. Hay un sorteo activo en la cuenta de Instagram de LVPs y el ganador se dará al terminar el directo, después del último partido. Así que si no has participado, hazlo. Vemos apertura de Purpo. Vaya, por paso la apuesta eres tú, ¿no? Le ha dicho, tú eres de Kai, pero yo soy sevillano, el Purpo. Se lleva también a Katu por delante y sirve el 4 para 3. 4 para 3 con Jani a 7 de vida, así que podríamos decir que es un 4 contra 2 y medio. Loudly en el medio, no puede hacer nada. Ha caído a manos de D-Max, la Spike totalmente dropeada. Kamise que va a llegar desde la parte superior y le pueden llegar a estar esperando. Además, ha lanzado ese velo tenebroso Cedi encima de la propia Spike. Van a tener que guardar armamento tanto Kamise como Jani. Así que va a ser la tercera ronda de KPI, que la ha ganado con mucha solidez. 3-1 en el marcador y mermando la economía, obviamente, de Rambut. Y también el mental. Porque es que esta ronda ha sido muy dolorosa. Que Purpo se te abra la espalda, te consigue jugar en el turno. Ok. Pero la hostia que le ha puesto a Katu. O sea, Katu le ha cambiado el nombre. Ahora vamos a tener que llamar Utaku.
Spike Soldado. Lo ha puesto al revés. Míralo, mira, mira. Mira qué hostia. La da la vuelta. Si sí, Kato va a jugar ahora con los pies. O sea, ¿tanto visto que hostia la ha puesto? Sí, sí. O sea, en serio, cada vez que veo a Purpo disparando, pienso para el día siguiente. Guau, en mis rankings tengo que disparar una bala a la cabeza siempre. Después se me pasa. Por lo que sea, no tenemos el mismo aim, ¿no? Buah, y sobre todo ahora que no hago rutina ni nada. Buah, ni el mismo ni cercano. ¿Cómo que no hace rutina, Ulises? La rutina, la rutina del gym. La rutina del gym sí, pero claro. Soy como Sai, mato menos. Yanni y Netuno con doble baja en apertura. Sublime movimiento por parte de Rambut que llega a la internada. Es un 5 para 2. 5 para 2 y a guardar diría que tiene que ir el conjunto de KPI. Solo Cedi del peligro. 1 para 4. Yanni que está bastante avanzado. Y le quieren cerrar escapatorias, ¿eh? No va a poder guardar Cedi. Le quieren dar caza. 4 para 1 con Cedi en la zona central. La Udli que va corriendo por su propia base. Van a llegar también Katu y Yanni desde las inmediaciones del punto de B. Cedi que saca 2 kills, una triple global. No será capaz de cluchear este 1 para 4, ¿no? Es un mano a mano realmente en el side. No, Loudly que le corta la entrada por mercado. Loudly que elimina a Cedi. Segunda ronda para Rambut. 2 a 3, recortando diferencias desde el ataque del conjunto valenciano. Qué agita. Pues así es. 3-2 en el marcador. ¿Qué muy sacudes? Ahora mismo estaba limpiando un refrigerio. Un refrigerio. Sí, un refrigerio. Vamos a ir ya directamente con este 3-1 en el marcador. Perdón, 4. Vamos a ver muy cómodo ahora mismo a un conjunto de Rambut que, obviamente, anotando una segunda ronda, recortan diferencias, quieren intentar sentirse cómodos en el server y, por el momento, hay que ser honestos, Rambut tiene muy claro su plan de juego. Su plan inicial es ir al choque. No han tenido éxito todas las rondas, pero hemos visto la ronda anterior cómo les puede funcionar, porque no es una cuestión de aim. Netuno genera espacio para que ya no coma. Pueda comer de esta forma hasta CT y abrir espacio. Va a venir al duelo. ¡La flashera maravillosa! Pero Whisky y Dima se esconden. Tiene que buscar el duelo hacia el site ahora. Retira la torre para evitar a sus compañeros. Se quiere correr para Market. No sabe si tiene un jugador. Tiene que limpiar el ángulo. Sus compañeros que rotan rápidamente para… ¡Se comieron el ajo pensando que era la papa! ¡Ya están plantando en A! Y además, Katu consigue la open kill acabando con Cedi. 5 para 4 con Yanni colado en mercado, tratando de cortar rotaciones. Está spoteado. D-Max que muere a manos de Yanni. Yanni que saca la kill también sobre Insider. Es un 5 para 2, pasando la escoba. Yanni en el punto de B. Purpo 5 de vida, que puede ser la última víctima porque Loudly elimina a Bisk. Y va a morir finalmente a manos de Yanni, el portugués que saca la triple y pone el empate a 3 en el marcador. Rondón de Rambut para empatar el partido. Pues vamos a ir ya directamente con este 3-3 en el marcador, las tablas servidas. Estamos actualmente de camino a la octava ronda de juego. Y repito, el plan que ha marcado Rambut sorprende. Están jugando al choque y están sobrepasando individualmente, pero con micros muy precisas. Fíjate la ronda anterior. Furia del cazador para habilitar la apertura, limpiar para escalera, comer para CT con la flash preparada de Katu, pop flash perfecta que se han comido los dos jueces en CT y que no se ha matado porque la reacción tanto de Dimas como de Viz ha sido perfecta. Si no, ahí Joao, el bueno de Yanni, se sacaba la baja. Tienta la suerte Bisk, no acertó a través del smoke, pero estuvo cerca. Vamos a ver cómo avanza esta ronda. De momento que empieza con el 5 para 4, la ventaja numérica para el equipo de Rambut, también armamentística, no debería suponer demasiados problemas para este equipo de Rambut, el ponerse por delante desde el ataque en el Ascend, cuidado, porque podríamos ver, diría que por primera vez, bueno, por primera vez no, porque en la primera jornada ya fue así, ¿no? Pero solo contra Rambut estamos viendo a KPI sufrir, ¿eh? Sí. Y no solo una vez, sino dos. Porque sufrieron en el primer enfrentamiento, más allá de que el inicio fuese contundente, en todo el partido los tuvieron dominados. Y yo ya lo venía diciendo durante mucho tiempo. El conjunto de Rambut es uno de los aspirantes al trono. Hay mucha gente que lo ponía en duda. Yo lo he dicho desde el principio, me parece que es un equipazo con la incorporación de Yanni. Sin Yanni, lo siento mucho por uno, porque comentario el siguiente, pero no me hubiese parecido lo mismo roster. No, para mí les faltaba un duelista clave. Ese duelista clave es Yanni, no Kamisen. Correcto. Estoy de acuerdo. Beast solo en el 1 para 3, tentando la suerte con la Marshall. Kamise que le quiere dar caza, va a jugar agresivo, aterriza el shock dart, limpiando el interior del humo, saca la shorty Kamise, el dron, va a marcar a Bisk y Kamise que se va aproximando para rematar la ronda. Con la shorty lo hace, Rambut se pone por delante en Ascend, desde el ataque contra KPI 4 a 3. Octava ronda,
Vamos a ver qué son capaces de hacer desde la defensa del conjunto de KPI, que Smart 7 no debería tardar mucho en tirar un timeout. Porque ahora mismo, si te fijas, el plan de partido para Rabut lo están respetando al 100% y más allá de que hayan fallado ronda de pistolas y hayan tenido un desliz, les está funcionando. Porque al final, KPI está muy mal acostumbrado. Y es que en muchas ocasiones están defendiendo de forma muy frontal, sin utilidades, simplemente crossfire, refracts, pero no tienen unas utilidades que sean clave para cuando están haciendo la internada. Y esto le está pasando captura porque sí se lo está haciendo Rambo, que viene con un plan muy claro. Aquí viene internada y comando anular. Y ojo, porque si gana esta ronda Rambo, rompe de nuevo económicamente a KPI y se podría asegurar mínimo 6 rondas desde ataque, incluso más. El conjunto valenciano, el CMD anular que llegaba por parte de Katu, pero no hay entrada que valga. El velo tenebroso desde la otra punta del mapa lo ponía perfectamente Cedi para no, que no estaba afectado por esa definitiva de Keio y obligar a Rambut a rotar hacia la zona central, donde no han sido spoteados por el dron de reconocimiento de Purpo. Se mantiene el 5 para 5. Veremos cuál es la decisión que acaba tomando Rambut, que parece que quiere entrar en el 6A. Si Rambut gana el partido y hay entrevista con un jugador de Rambut, voy a preguntar por esta ronda. Porque no entiendo un comando anular que no ha habido execute. Me refiero, un solo velo tenebroso no te para un rush. Y no he visto que hubiese ninguna utilidad por parte de Insider porque está todo destacado en el Side A. Entonces, quiero saber qué ha sido, cuál ha sido la decisión para, de repente, parar ese rush y tomar otra decisión. No sé si ha sido un misclick en el comando anular. ¡Kamisek! ¡Vaya bala que le ha puesto a Cedi! Es un 4 para 3. Neptuno que está moviendo el equipo a la maravilla. Estamos viendo como el IGL español está ya efectuando el plante. Baitea esa furia del cazador y mira cómo se mueve todo el conjunto de Rambut. Alcanza, no remata. Dos jugadores que van a quedar debilitados a 70 puntos de vida, pero este retake en 3 para 4 es realmente difícil para KPI. Flash Shock Dart del fragmento para limpiar la parte inferior. Lo consiguen esquivar ligeramente a los dos jugadores de Rambut. Con Jani a 29 puntos de vida. Vizca caga con Neptuno. Tiene que dashear. Es un 3 para 3 ahora. Aguantando en vino. Sí, es Jani aguantando. Muy debilitado. Acaba con uno más. Kamisek que limpia Purpo. Se queda solo Visk. Se queda solo la estrella del conjunto de KPI en el 1 para 2. Se desvanece el humo. Quiere hacer la apertura. 3 balas en la recámara. No le bastan. Kato, que acaba con su vida. Es la quinta ronda de Rambut desde el ataque. Que desde la full buy, Ulises está pasando por encima de KPI. Completamente. 5-3 en el marcador y llega el tiempo muerto de Smart 7. Tiene que sacar el 7 más listo dentro de él para intentar remontar este partido, porque su objetivo precisamente son las 7 rondas y quedan 4 por delante. No parece factible. Estamos viendo a un conjunto de Rambut que tiene las cosas claras y que no tiene ni siquiera necesidad de cambiar el plan de partido en el que se encuentran ahora mismo. Además, a nivel económico, tras ganar esta última ronda, se van a situar con un margen económico enorme. Tienen todavía 4 rondas y son 4.400, 6.200, 7.600, 4.700, 3.100. ¿Pueden comprar hasta final de bando? No, no, pueden comprar todas las rondas, porque de las 4 rondas, con la economía que tienen, podrían comprar 2. Si las perdiesen, tendrían el bonus económico para la tercera ronda y todavía podrían comprar la cuarta por precisamente lo mismo. Entonces, ahora mismo, bueno, feel free. Se ha puesto cuesta arriba el partido, ¿eh? Para KPI. Se ha puesto cuesta arriba el partido para KPI. Y cuidado, porque cuando pasen a la defensa, me refiero, ahora mismo tienen un problema muy grande. Y el problema lo pueden solucionar para de cara a la siguiente ronda. Y es que Visk no está pudiendo disfrutar del buen Operator. Uh-huh. Y sin Operator en la defensa en este mapa, lo pasas muy mal. Y lo peor es que lo ha sacado en cuarta ronda de partido ronda. Y la han perdido y ya no puede sacarlo más. Por eso mismo. Y si no pueden recuperarla, se complica. Y como Yannick consiga jugar el Operator más de una ronda, sí. Difícil. Y otra cosa en favor de Rambut, que no tiene KPI. Que el Cypher, desde la defensa, tú puedes colocar los cables e irte al lado opuesto. Sí. Por lo que el Keio no te anula. Correcto. Mientras que con Killjoy estás obligado a jugar en un radio de acción en el que sí que te afecta un CM de anular o un cuchillo de Keio si te pilla. Y te anula. Así es. Y eso juega a favor de Rambut a la hora del cambio de lado desde la defensa. Así que cuidado, porque se puede liar el partido y se podría llegar a romper la imbatibilidad del conjunto de KPI. Ronda eco ahora para ellos, con la agresión de Purpo, con la Bulldog. Una para Jani, otra para Neptuno. Espectacular. Sí, y es que han jugado perfectamente a los dos ángulos, esperando que hubiese algún tipo de agresiva. Frician en esta ronda, cuando va a llegar a la internada, la borrasca magnífica de Negavis junto con el fragmento y la flash no permiten jugar. Baliza de reconocimiento directa al pino para spotear si hubiese algún jugador en esa zona. Ha conseguido localizar a Cedi. Saben que Vizca ha retrocedido, pero que la llegada será inminente. Kami se castiga, corta la rotación y acaba con Viz. Viene a emboscarle, juegan en pareja, pero mira Kami se qué inteligente que se va directo para el jardín. Se va a incorporar en su espalda y esta va a ser la sexta ronda para Rambut.
Mammoth que está amasando a KPI. Podría ser su primera derrota. Wow. Alberto González Molinilla. Flawless, que firma Rambo con triple de Neptuno. 6-3 al marcador. 6-3. Uf, wow. No me esperaba para nada esto. Me esperaba un partido igualado en el que KPI acabara ganando. Pero esta superioridad de Rambut me está flipando porque le da un poco más de chicha a la liga. Sí, y ojo, el récord actual de la Rising MediaMarkt Intel son de 7 victorias consecutivas. Solo lo han conseguido 2 equipos. Team Queso de Zinky y este KPI de Smart7. Correcto. Y ojo, pueden superarlo si gana Rambut, pero Rambut puede proteger el récord para que eso sea un empate. Lo que ayer Zinky no pudo defender, lo hará su ex compañero. Su ex compañero, su Padawan. ¿Consideras que su Padawan ha superado a Yoda? Sí. No. Bueno, Loudly le acaba de pegar tremendo bombazo a Viz. Por cierto, lee el chat, Ulises. Max, porque ve sacando las tijeras. ¡5 para 4! Spike plantada esta ronda, muy comprometida para KPI, que si la pierde se vuelve a quedar sin economía. Y dejaría a Rambut con 7 rondas. El velo tenebroso aterrizando en corta. Tiene el punto cero y todo el kit de utilidades de D-Max para intentar hacer este retake. Esperando a la baliza de Purvo primero. La flash para limpiar el humo. Kamise que le pega tremenda torta a D-Max. Es un 5 para 3. Imposible para KPI, que tiene que escapar a guardar armamento. Va a ser la séptima de Rambut, que con esta se asegura la ventaja en el marcador al cambio de lado. 7-3, no están pudiendo responder. Y KPI todavía no ha asimilado que tiene que jugar al retake contra el planteamiento que le está jugando Rambut. No lo han entendido todavía. Y les quedan solo 2 rondas antes del cambio de bando. Y ya ha ganado desde el ataque Rambut con 7 rondas. Uh-huh. ¿Que todavía lo pueden solucionar? Sí, están a tiempo. Pero necesitan las 2 rondas que quedan antes de finalizar. Se le está poniendo duro el partido a KPI, ¿eh? Se le está poniendo complicado el partido a KPI. Lo bien que están jugando Rambut es una barbaridad, ¿eh? Lo bien partidazo que están jugando los chicos de Rambut. Operator para Bisk. Lo han podido guardar de la ronda anterior. Quedaba dropeado en el market. Tiene que empezar a aparecer Bisk, ¿eh? De momento muy apagado Bisk. Purpo más de lo mismo, ¿eh? El único que está apareciendo un poquito en KPI es Teddy. El resto apagados o fuera de cobertura. Bisk, que no se atreve ni siquiera a hacer Derk en el día de hoy. Vemos como tímidamente revisaba, inicia rotación, pero lo han spoteado. Calean la rotación y lo marcan en el mapa. Entienden que acabar en ahora podría ser más que factible. Ese punto cero que ha aterrizado a la espalda. Dimas con el fragmento para evitar la cometida. Prepara una flash para permitir que Bisk de esta forma tenga tiempo de volver. Incorporarse de nuevo a la paranoia magnífica para conquistar la zona. Un smoke perfectamente situado para debilitar, para forzar el gasto de utilidad mientras Cedia a la espalda acaba con la vida de Laude. Quedan en un 5 para 4. Desde las sombras rápido se va a incorporar la parte posterior, pero Purpo ya le espera y dice: ¿qué haces, Kamisek? ¿Qué haces, Kamisek? Y Purpo con el rrrr, se lo lleva por delante. Esta ronda que podría ser la primera tras un parcial contundente de Rambut. A ver si KPI la consigue certificar en este momento. Donde ya se preparan Jan y Neptuno y Katu para hacer la internada en el punto de A. La Operator de Bisk para acabar con Neptuno. 5 para 2 llega Cedi con la Bulldog. Elimina a Jan y remata a Bisk. Doble para el Bischio. Cuarta ronda de KPI flawless. Para intentar maquillar un poco el marcador antes del cambio de lado. 7-4 en el marcador. Nos vamos a ir a la última antes del cambio de mando. Necesita esta ronda como el comer KPI. Si no, prácticamente se estarían despidiendo. Así que vamos a ver cómo lo van a querer efectuar. Lo más importante es, a ver, tienes definitiva en Insider. Juega el PT. Sí. Fortalece corta, jardín, para que no lo puedan conquistar. Insider. Juega en B. Lo desconocido. Sí, sí, sí. Juegas en B, retake en A. O juegas en A con el kit dentro y tú desde corta. Prefiero este planteamiento. Vendes el site totalmente y juegas retake. Lo que no me gusta es que estén jugando solo 2 en A y estén jugando tan agresivos. Que yo lo respeto, al final es un equipo profesional. Pero contra lo que está marcando ahora mismo Rambut, se le puede complicar si finalmente les entras en A. Vamos a ver. El dron de Purpo le da la información del posicionamiento de Jani. Pero no ha visto a nadie más. Se van a preparar para entrar en B. Van a entrar en B. Por cuidado, porque ¿dónde está Insider? Insider, que lo has dicho tú. Tiene la ulti, tiene el bloqueo. Y si hay un execute de Rambut, no va a haber bloqueo que valga, ¿eh? No, no lo va a haber. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Igualmente, la furia del cazador en el turno es
muy relevante y va a ser para hacer el execute. Prepárate, porque aquí viene… ¡No te escapas! La misma jugada, repite y apertura con la furia, el fragmento. Neptuno remata, acaba con Purple, Yannick peina y acaba Insider. Pisa a la Shory, pero Lollicon frena ese refrag en apenas un instante. Perfecta ejecución de Rambo para buscar la octava en el marcador. Podría ser la octava, salvo que Cedi y D-Max digan lo contrario. En un 2-4, Cedi llegando a la espalda. Tiene el cable de Loudly que le impide cruzar, pero Cedi igualmente le vuela la cabeza al lituano. 3-2. Sigue la ventaja numérica en favor de Rambut. Los tres jugadores colocados en el interior del site jugando en el fuego cruzado. El punto cero de D-Max para tratar de obtener la información. Ha spoteado, pero silenció solo a Katu. Kami se caca con D-Max. Solo Cedi. 1-3. Lo tiene prácticamente imposible. Velo tenebroso. Paranoia colocada. Le van a estar holdeando. Y la ronda que la puede pelear, pero Neptuno la va a certificar. Octava para Rambut. Octava para el equipo valenciano, que desde el ataque en Ascen va liderando 8-4 contra el invicto. Nos vamos a ir a la segunda mitad y atento a mis palabras. Si gana la ronda de pistolas Rambut, se acabó. Si la mete KPI, tenemos overtime. Yo digo que gana Rambut sin overtime, aunque pierda pistolas. Si las pistolas mete KPI, vamos al overtime. Si las pistolas las mete Rambut, se acabó. Es que si no despiertan Beast, Purple, D-Max, Insider, lo veo imposible. Lo veo imposible. Veremos. Cambio de bando. Toca atacar para KPI. Ronda de pistolas de vital importancia. Tienen ahora mismo Nara, Maseni y Diablo el culo encogido. Apertura de Bisk y Purpo. ¡Buenos días! Han despertado. Consiguen las dos kills iniciales y dan el primer paso al frente a intentar remontar este partido. Lauli que tiene que pushar ahora en búsqueda de información. Le hacen la doble apertura y Purpo, a golpe de Sheriff, le gana el duelo. 5-2. Ventaja para KPI, que podría llegar a anotar la ronda de pistolas. Decíamos, Ulises, que tenía una mejorar KPI, ¿sí?, con las rondas de pistolas. Hoy podría llegar a ganar las dos si acaba ganando este 5-2. Podría ser perfectamente. Y ayer diría que ya ganó las dos también contra Wukam. Sí. Así que están trabajando. La mejora está ahí. La mejora está ahí. Avanzando. KPI desde la zona central. Van a rotar a B. En este 5-2, donde la ventaja numérica debería ser más que suficiente. El punto cero en corta. Para tratar de fakear. Quedan 30 segundos. Espoteado que estaba Kamisek en CT jugando dentro del humo. El set ya ha sido dominado. El plante que lo va a realizar Purpo para cargar un poco antes esa furia del cazador. Y en el 2-5 al retake van a jugar Kamisek y Katu. A ello que vamos. 13ª ronda de juego. Vamos a ver si Kamisek y Katu pueden pelear esta ronda. A 27 y 88 puntos de vida. Resulta difícil de creer. Pero milagros también se puede. Vemos ya directamente a Katu una apertura. Es D-Max quien lo castiga. Kamisek se lleva a Beast, pero no va a perdurar por mucho tiempo. Ahí viene D-Max con un tremendo cacahuete para acabar con el 5-8 en el marcador. Ronda de pistolas para KPI, que los mete en el partido. 8-5. Con la superioridad que van a tener a partir de ahora. Me ha gustado mucho cómo han jugado la ronda, ¿eh? Han castigado ese intento de agresión de Janine en la zona central. Sacaban la open kill. Luego Purpo sacaba la segunda. Es que han sido dos kills prácticamente de inicio. Sí, sí, de ronda. Luego foriceando perfectamente, esperando al error de los jugadores de Rambut para ya tener la ronda asegurada. 5-8. Ahí compra semiconservadora en el antieco, Bulldog, Spectres y una banda tan solo en manos de Bisk para tratar de asegurar esta sexta en el marcador de KPI. Vamos a ver, nos vamos directamente a esta 14ª ronda de juego, recién arrancada. Estamos viendo una compra con tan solo una Sheriff a manos de Loudly, ronda que debe ser muy cómoda para KPI. Un tropiezo aquí, comerse el stack en B sería crisis absoluta. No pueden comérselo. No. A ver, tienes Sova con kit de habilidades completo. Bueno, ahora ya el dron lo has gastado. Señalado. Pero tienes todavía el Arrow, tienes el punto cero de D-Max que lo tiene en cooldown, pero en 5 segundos lo va a volver a tener disponible para tener una ligera información y tratar de no comerte ese stack. El punto cero en corta. No va a spotear a nadie. El velo tenebroso que va a aterrizar por parte de Kamisek.
La Spike que está en manos de D-Max, que sigue orientándose hacia ese side de A. Y no ha habido contacto como tal. En B han pushado un poquito, han dominado la zona de main, pero van a rotar hacia A. Va a haber rotación y esto es la mejor decisión que podían tomar. Y es que había un stack en B, pese a que ellos lo desconozcan. Katu, con este cuchillo tiene la clave, segundos. Pero le van a comer desde corta. Le tiene realmente difícil. No utilice ese una bala tremenda por no parte puede. De B. Paranoia y internada rápida. El site completamente despejado. Y es que el conjunto de Rambut va a tener que decidir inmolarse ante la Spike. Porque intentar pelear la ronda de Tech es imposible. Sí, sí, sí. Y por cierto, Max, puedes ir a por la aguja. Y el hilo, ¿no? Bueno. Aguja, hilo. Con una aguja sola no... Que vaya por la aguja. No, si quiere coger hilo, es cosa suya. Es que si no, no se puede. Hilo dental. Cable de pescar. Cable de pescar, ojo, ¿eh? Es resistente. Loudly que elimina cuerpo. Y es que acaba con Loudly. Doble para KPI, 4 para 2. No va a tener muchas chances más. De hecho... Van a dejar correr el tiempo. Neptuno que se abre, tratando de sacar alguna X-Frag, mermar la economía de KPI. Va a morir a manos de D-Max. Se queda solo Kamisek en el 1 para 4. Y este que va a morir con la detonación de la Spike. Va a ser la séptima, perdón, la sexta ronda en el marcador de KPI, que anota esta anti-eco de forma transitoria. Y va a ser momento clave el de ahora, ¿eh? Full buy contra bonus. Así es, vamos con la full buy por parte de Rambut. La compra obviamente solo lo permiten guardar tres armas. Van a ser una selfie y una ghost, si no me confundo, a manos del conjunto de KPI. Una ronda difícil, pero oye, meter Vandal, un antibonus es más que necesario. Vandal, Bulldog, Spectres. Ahí está, doble Vandal. La que compra D-Max, que había jugado con Ghost en la ronda anterior. La que ha mantenido Bisk. Bulldog y doble Spectre. A ver, herramientas para pelearlas hay. Pero la superioridad de armamentística la tiene Rambut, que tiene que meter esta ronda de full buy para no complicarse la vida. El punto cero que aterriza en Market, no ha spoteado a nadie y va a aprovechar para dominar esa ubicación el conjunto de KPI. Pues esta decimoquinta ronda ahora, que nos abre los ojos por completo a falta de 1:20. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar el conjunto de Rambut, que ahora mismo se encuentra desde la defensa con una distribución de tres jugadores en A, el Cypher perfilado en B, mientras que KPI está en un estándar absoluto. D-Max disparando, intentando la suerte. A ver si le asoma a lo mejor, se lleva el tortón en la cabeza. La Spike que se la va a dropear a Insider. Un fake en A. Cuidado con Jani. La flash que se la come. Punto cero, la primera de Kato. Acabando con Cedi, 5 para 4. D-Max que pone la paridad, escapa con vida D-Max. Es un 4 para 4, van a entrar en el punto de Ulises. La información ya la tenían en el momento en el que no había ningún tipo de cometida. Viz que está preparado para apertura. Loudly tiene la clave, le está viendo el cañón del arma a los dos jugadores. ¡Muy feo! Supo luego al frente, acaba con su vida. Insider firma una clave. Vamos a ver cómo se hace Neptuno aguantando como puede en el 6. Firma 1, 2, Alberto se desmaya. Y vemos ya de como Viz va a recuperar la Spike. Es un 2 para 2. A ver si es capaz de efectuar el plante, porque estamos viendo ya directamente a Jani en la apertura desde CT. D-Max golpeando desde Market. Busca el duelo y prevalece. Lo hace así el luso portugués, a ver cómo, luso ucraniano, perdón, a ver cómo lo quiere hacer ahora mismo Kamisek. Se queda solo uno, pero Vizca, el refrack instantáneo, consigue meter la bonus. 7-8 en el marcador, recorta diferencias KPI, que quiere la octava victoria consecutiva. La quiere, la quiere, quiere ese 8-0 en la clasificación. Y esto tendría mucho mérito remontando el partido en el Ascend desde el ataque contra un Rambut que en el primer bando había sido muy superior. Ahora deberíamos estar hablando de un posible empate en el marcador. Y es que la superioridad armamentística la va a tener KPI al ganar la bonus contra la full buy. Y no solo eso, sino que pueden hacer un banco económico muy importante de cara a las próximas rondas. Y en la siguiente, depende de cómo lo juegue ahora, sí, incluso habría un CMD anular de D-Max, sí, para tener más opciones de ganar la ronda de ataque. Cuidado, el parcial de KPI, ¿eh? Quien avisa no es traidor, ¿no? Bueno, te has dicho, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo van a hacer ahora. 16ª ronda de juego. Viz que tenta la suerte. A ver si a través del smoke se llevaba a alguien. A través de la pared, más bien. Jani que queda completamente arrinconado. Estándar absoluta. KPI quiere dejar que sea Rambut el que tome las primeras decisiones. No hay ni una sola jugada arriesgada. Vemos cómo es un retake en B con control de medio efectivo. Mucha calma en un conjunto de Rambut que, pese a tener una ronda de Sheriff, lo está jugando con mucha calma y muy esparcido. Sí. Sí, sí. No quiere precipitarse en la entrada a uno de los sites. La Spike que la va a recoger D-Max y se van a orientar hacia el punto de B.
donde ahora mismo aguanta en solitario Loudly desde el backside, desde las escaleras, con esa cámara dispuesta en la ventana con la que puede obtener la información. También está Jan en la zona central, que podría tener el cruce desde top mid hacia corta. Dron de reconocimiento y con ello ya indican cuál es la intención del conjunto de KPI. CM de anular, Poplash, Dash, apertura, sigue el 5 para 5. La primera que la firma Neptuno, acabando con Beast, 5 para 4. Ventaja para Rambut y Loudly sigue en el backside. Y parece que no va a ser lo único porque Loudly tiene el control de backside y mira dónde se ha metido Cedi. Firma la primera, la segunda va a ser para Kato, que consigue el refresh de su compañero. 4 para 3, se le complica la ronda, lo levantando como pide, pero Incendio finalmente consigue la bajada. Es Kato con apertura rápida, pero Incendio firma la 3K. Si queda solo Kami, se convierte en condición de 1 para 2. Dispone paranoia, tiene un TP, puede jugar con la mente del rival. Pero fíjate en el posicionamiento. Va a llegar primero el Smoke. Quiere jugar con la mente de ellos. Insider lo sigue holdeando. Salta, localiza, level arma, dispara a través. Le falla y no mata a D-Max. Aguantando D-Max. Finalmente cae ante Kamisek. Tira paranoia. Se abre. Pero Insider lo puso a 4K. Salvó la ronda Insider. Con un 4K perfecto. 8-8 al marcador. Tablas. Empate a 8 en el marcador. Cerquita ha estado Rambut de ganar esta Echo. Pero al final ha prevalecido KPI, que pone la igualdad en el marcador, aprieta las clavijas en este encuentro en el mapa de Ascend y va a volver a disponer de full by Operator Lascano para Jani. Bueno, bueno, bueno. Uf. Esta ronda es medio partido. Por aquí. Es una ronda muy importante, sobre todo porque el Operator aparece y es Glass Cannon, porque Glass Cannon, obviamente, exacto, es que tampoco tiene más opciones. Necesitan el Operator en la defensa. Y se acaba de comer la flash. Le tiran de todo. Buah, buah, buah. Qué limpieza le acaban de hacer a Jani. El Operator se desinstala, igual que también lo ha sido para Beast, que en el túnel le pone una bala perfecta. Es un 4 para 4. Fíjate la ronda, control de medio a manos de KPI. Tiene que empezar a ceder el control de unos 6. Ha sido B. Y es que venía Neptuno, que ha utilizado ahí el dron, taguea la furia, sacó el ¡fuah! Se lleva el luz ucraniano. Casi remata Cedi, que también había sido tagueado. Inse de la apertura individual. Katu localiza 65 de vida, prevalece. Se lo lleva por delante. 4 para 2. Tienen que sobrevivir y necesitan el Operator para la siguiente ronda. Y Cedi es el que se quiere encargar de no permitirlo. 3K para Neptuno. Refracte, ¿no? Purpo. Solo queda Purpo en un 1 para 3. No lo hará, ¿no? No lo hará Purpo, ¿no? En este 1 para 3. Tiene todo el kit de utilidad. Kamise, que había pusheado todo A, le acaba eliminando desde top mid. Ronda para Rambut. La primera que suman desde la defensa para retomar la ventaja en el marcador. 8 a 9 y nadie ha recogido el Operator de Beast. No han ido por el Operator. Eso va por allá. O sea, han comprado un Operator Glass Cannon que es clave para el sistema de defensa que están proponiendo, pero nadie ha recogido el Operator para que lo tenga. Quiero pensar, que que en algún momento lo han cogido los de KPI y lo han tirado a tomar por culo. Estaba en market. Por eso lo digo. ¿Sabes? Pero estaban a tiempo de llegar. O sea, mira dónde acaba la ronda. O sea, tenían tiempo. Pero le ha matado Kamisek desde top mid. Sí, pero había dos jugadores que estaban relativamente cerca para llegar a corriendo a market y cogerlo. O se han empanado, no ha habido comunicación, o le han dado por perdido. Pero cuidado. Señalado. O le han dicho el típico call de inside and main, inside and main, inside and main, y el jugador que lo que tiene que recoger no sabe dónde tiene que ir al final, ¿no? Pregunta empanada a Luca. ¿Qué se refiere Glass Cannon? O como se escriba, Glass Cannon, cañón de cristal, literal, es cuando compras un Operator y no llevas chaleco. Al final tienes mucha potencia, pero igual que pegas un tiro te puedes morir. Lo mismo pasa con una banda, el Glass Cannon, como vimos en Kirsten de ayer con la Reina. Que bueno, suele ser menos habitual una banda, el Glass Cannon. Sí es. Pero bueno. 8-9 en el marcador, atacando de nuevo KPI. Neptuno ha sido localizado, tiene información, no tiene nada con lo que obtener más información con utilidad, así que tiene que recular y jugar en una posición un poco más safe. O, Bisk. La que puede liar aquí Bisk. Con las dagas en la mano, vendaval con el que no ve absolutamente a nadie. Sigue el 5 para 5 del tiempo, corre en contra de KPI. Desde las sombras, en busca de información, lo cancelan. Llega la internada, comando la de Kato para intentar resistir. Baliza de reconocimiento quebrada, pero con tres jugadores espoteados. Kato aguantando perfecto. Llega la apertura, la primera para Insider, la segunda para Beast. Y es que no le importa nada. No te entregas, pero de un sherifazo te lo llevas por delante. Se van a llevar a ambos jugadores. El plante va a ser efectuado. Y Alrite jugará Rambut con Jani, Kamisek y Lovely. En un 5 para 3. Y tal vez diría que debería ir a guardar armamento el equipo de Rambut si pierden un arma más ahora mismo. Para mí es quitar armas. Sí, sí. Jani que acaba con D-Max. Ha caído Loudly. Son 2 para 4. Retake prácticamente imposible. La baliza de Purpo que les va a spotear. Jani que se tiene que ocultar. Además, es que no tiene chalecos Jani. Es que
Tiene que echarse para dar Rambut. Va a ser la novena para Capein. Sair que elimina a Janis. Se queda solo Kamisek. En el 1 para 4. Acaba con el primero. Bisk le acaba eliminando. Ronda para KPI, que devuelve la igualdad en el marcador. Ulises, empate a 9. Necesitaba el conjunto de Ramón quitar el máximo número de armas posibles, viendo que la economía quedaba bastante limitada para KPI cuando han decidido hacer esta compra. Al final no les quedaba otra. Y menos mal que tenía tormenta de fichas de Bisk por si no se complicaba un poco más. Obviamente, va a haber drop para los dos jugadores que la han perdido, pero vuelve a dejar la economía en un ligero compromiso, previendo que Ramón pueda llegar a volver. Raute solicita timeout. Quiere hacer cambios en el planteamiento actual, viendo que están tropezando contra KPI, que empiezan con un estándar y que finalizan con un execute puro y duro. 19ª ronda. Tras el timeout veremos de qué es capaz estos dos equipos. Yo ya he dejado mi predicción. Si ganaba pistolas KPI, íbamos al overtime. ¿Lo sigues manteniendo? Sí. ¿No crees que KPI ahora va a ganar sin necesidad de overtime? Overtime. Es más, mi única duda pasa porque todavía no hay operator para Yanni. Y entiendo que esta ronda, la decisión más sabia que puede tomar Rambut es equilibrio de economía. Equilibrio. No lo van a hacer porque siempre fuerzan en estas situaciones. Equilibrio de economía, guardando economía para llegar que Yanni tenga ese operator y jugar una agresiva donde puedan pelear un orbe. Van a dropearle el operator. Le dropea al Outly, ¿no? Sí. Le dropean el operator y van a tirar de forzada con una Guardian. Ronda de partido. Ve abriendo el MD, Javichu. Tenemos overtime y hablarás con tu crash. Vamos a ver. También te digo, Janis está jugando siempre en la misma posición con el operator. Sí, y lo saben. Y mira, se están limpiando todo el rato. Ese enano le ha denegado el ángulo, pero sigue teniéndolo unos pasitos hacia atrás. El dash se va a agotar. Le va a dar igual y escapar de aquí va a ser realmente difícil. Vamos a ver cómo plantea la ronda ahora el conjunto KPI una vez más, jugando lento. Le ha visto el cañón del arma. Está Janis preparado. Sabe que tiene un jugador en la zona de Link. Lo que le está dando muchas pistas. Cuidado porque asoma Bisk. Bala en el pechito. 5 para 4. Retrocede Janis, que viene ya a jugar directamente para la zona de corta. 5 para 4. Ventaja para Rambut, que quiere retomar la ventaja en el marcador. Neptuno, que se quiere abrir para obtener información. Va a lanzar el proyectil de reconocimiento con el que va a spotear a dos jugadores. ¿Sabe cuáles son exactamente? ¿Se va a abrir? Bueno, pues tal como se abre, a lo mejor se va para atrás. 26 puntos de vida que le restan al IGL de Rambut. KPI que se orienta hacia ese side de bloqueo de Insider para entrar. Y a ver cómo se defienden los chicos de Rambut, Ulises. Ahora mismo lo tienen difícil. No tienen forma de escapar de aquí. Fíjate dónde ha quedado Neptuno, que va a intentar sacar algún kill antes de morir. Finalmente va a retroceder, se esconde. A ver si llega la cobertura de sus compañeros. Purpo con la furia del cazador intentando limpiar las rotaciones. Alcanza y remata. Se ha llevado a Janis también al lado de… ¡No me lo creo! Está plantando Neptuno. Estaba escondido. Firma la primera. Pero una bala cede finalmente para acabar con él. 12 segundos. Tiene que buscar el plance. Condición de 2 para 3. Van a intentar jugar el retake. Kamiseki y Katu decidirán guardar. Está Purpo salvaguardando desde main para que le haya intentar. Vemos que como pone la primera 3K, el 4 que lo desiste. Llega la flash para habilitar de nuevo en un pick, pero ni siquiera se la juega. Sobre seguro con el drone, buscando spotear a Katu, que no se atreve. Le quita el drone, pero sigue peleando la ronda. Tiene ahora mismo que tomar una decisión, y es guardar. No tiene nada que ganar en este push. Guardar, eso no sabe lo que es el equipo de Rambut. ¿Flash and go? Apertura sin flash. D-Max acaba con su homónimo. Décima ronda para KPI, que se pone por primera vez en el partido por delante en el marcador. Rompen económicamente a Rambut y ponen pie y medio, Ulises, en el 8-0. Sí. Si Neptuno no la hubiese cagado, porque para mí ha sido un poco cagada el pick que ha intentado hacer, y se hubiese quedado 26 de vida, mataba a sí. Porque mataba al primero y, obviamente, ya hemos visto que Teddy ha intentado disparar otra vez como podía. Pero el pick que ha buscado cuando tenía información de que estaba aquí, ahí, o aquí, se le ha complicado. En vez de matar a Insider, que no le estaba revisando, se abre para matar al plantador de la Spike. También. La Spike queda sin plantar y 12 segundos de ronda. Sí, hubiese sido también una posibilidad. Y estás vivo, ganas tiempo. Era difícil. Al final yo creo que Insider la había visto igualmente. Aunque no le estuviese revisando, creo que en el minimapa, aunque no le estuviese mirando directamente, creo que le podía salir el minimapa. Entonces, es una decisión difícil y son milésimas de segundo. Pero indiferentemente de ello, 10-9 en el marcador, los dobles dígitos suben para KPI, que está haciendo un auténtico partidazo al cambio de bando desde el ataque. Se quieren imponer a la defensa de Rambut. Vamos a ver esta ronda, porque el medio lo tiene controlado el conjunto de KPI. Madre de mi vida, el dagazo de Janis.
Open kill de Rambot. 5-4. Yanni que quiere seguir haciendo las suyas con las dagas. Updraft ha localizado a Purpo en la zona central. Stack de dos jugadores en corta, donde Kamisek está detrás de la maceta. Le quieren revisar y Cedi, que acaba con su vida. La paranoia obligado a retroceder el bueno de Katu y a jugar este 4-4. Katu retrocede, generando, cediendo, perdón, un poco de espacio. Queda Laudi anclado, Yanni con uno. Yanni que se queda casi sin cuchillas, pero la renueva con un 3K. Y lo puso a 4K, 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 4K. ¡Echo 8! Anota la ronda Rambut, que parece un milagro para subir los dobles dígitos al marcador. Remataba Laudi. 10-10. Auténtico partidazo. No te creo. No te creo. Ojo con esta eco, ¿eh? Ojo con esta eco, que es un punto de inflexión en el partido. Esta eco que ha ganado Rambut puede ser un punto de inflexión en el partido. Tablas de nuevo. 10-10. Madre de mi vida, Yanni. Madre de mi vida, Yanni. Poniéndose la capa de superhéroe. Porque el partido que estaba haciendo era bastante flojo para lo que nos tiene acostumbrados, pero con este 4K se pone como líder del equipo. 10-10. Vuelve la compra del lado de Rambut. Vuelve el operator en Yanni. Llega la internada de KPI. Kamisek aguantando en Jhen. Sí, aguantando Kamisek, que saca la primera, la segunda para Yanni, pero responde KPI con una doble. Entre Bisky y Purpo, que pasa en la escoba. Yanni es de la parte superior. Tiene que dashear, aguantar con vida. Baitea la bala, falla finalmente. También aterriza el Shock Dart. 1-15 de tiempo restante. La Spike caída en main. Van a intentarlo en el 3-3. Lo veo preparado con 11 de vida. Purpo la quiere sacar adelante, se la juega, pero lo tiene muy complicado. Es Bisky el que queda spoteado. Ha llegado ese hurto neuronal. Toda la información servida. Neptuno pivota y juega. A ver cómo lo quiere sacar adelante. Laudi que se prepara. Dispone de la cámara para spotear. Le llega el dron que le está dando cacería. Se preparan, pero ahora mismo recuperar la Spike y plantar parece imposible. Neptuno apertura que acaba con Bes. Insider que aguanta en le tiene que dar cobertura. Prisión cibernética. Loli perfecto acabando con Purpo. Solo queda Insider con vida. No tiene el valor para hacerle frente. Su homólogo le espera. Yanni con el Operator le pone la bala y es la undécima para Rambot. Si adelantan en una ronda en el marcador, paso al frente de Rambot dando un KPI que cambió de marcha y fue mucho más rápido. 11-10. Se pone por delante Rambot. Y no solo eso, sino que diría que la economía en KPI está en quiebra. Sí. O al borde de la quiebra, efectivamente. Smart Time out. Time out. Creo que pueden llegar a comprar KPI. Sí, pero Cedi con la Sheriff. Sí, pero yo me la jugaría, ¿eh? A ver, la cuestión está que si fuerzan… Y entras con CMD. Pero si fuerzan esta ronda, tú piensas que Insider, D-Max y Cedi… Bueno, y Purpo, 800 créditos, van a ir a chaleco ligero la siguiente. D-Max, Insider, si fuerzan, no les llega la economía. Si pierdes esta ronda, tienes que pelear dos por delante con compra. Si la fuerza, si pierdes esta ronda, puede que pierdas la siguiente del tirón. Porque si es verdad que, tienes el CMD, puede ser una opción, pero también te va a llegar la furia de Neptuno. Sí o sí. Bueno, si se farmea un orbe. Bueno, si pierde, o sea, me refiero con que farmea un orbe, mate o muera, sirve. Sí, pero, si muere, ya no tiene la furia para esta ronda. No, lo digo para la siguiente. Ah. Si pierdes esta ronda y te vas con un 12-10. Sin economía para la última, con furia al frente, difícil. A mí me parece decisión difícil. La decisión es forzar, van a campeonar. ¿Otro rush? Me gusta la decisión de KPI. Las dos opciones son válidas. Con ego, con ego. Forzamos, somos mejores. Esto es lo que están pensando. Vamos a ganar la ronda. Con un operator difícil lo tienen realmente difícil. De hecho, con un operador difícil lo tienen realmente difícil. Sí. Con un operador enfrente lo tienen realmente difícil. Difícil, 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 difícil. 3K. Wolfen, 3K. Wolfen, 3K. Wolfen, 3K. Vamos a ver. 22ª ronda de juego. Y parece que es un split medio hacia B. Se lo toma con calma KPI, ¿eh? Bueno, bueno, mira la defensa de Rambut. Medio. La defensa de Rambut en CT, el dron roto. Han visto a varios jugadores el CMD anular rompiendo la compuerta de mercado. Con ello que quieren entrar a este site B donde ahora mismo no hay nada por parte del Cypher para jugar al retake. Han quedado rotos los cables. Se ha ido a la otra punta al Outly para no estar afectado y que se comieran algún cable y sus compañeros lo aprovecharan. Pero los han roto los integrantes de KPI que dominan el site. Van a plantar y al retake en 5-5 tiene que jugar el conjunto de Rambot. Ronda factible. A ver cómo lo quiere hacer el conjunto de KPI en este postplan. Va a jugar Bisk ligeramente más agresivo y disponible
sobre el vendaval para intentar de escapar. Se incorpora a Katu, lo hace desde main. Llega la apertura, Viz la primera para acabar con su homónimo al frente. Contiende 4 para 5. Tras el velo tenebroso se esconde la Audi. Katu está llegando, cuidado con este duelo. Steady con la Sheriff, quien consigue la kill. Va a recuperar aquí una Vandal. 5 para 3, llevando el partido al extremo. La Audi, Nepture y Kamisek tienen que tomar una decisión. Y parece que no es pelear la ronda. La Uli quería guardar el Operator, pero Zeddy no se lo permite. El Operator en el suelo. Viz que se reposiciona. Kamisek se quiere hacer daño a la economía. Neptuno que asoma con él y va finalmente a caer. Solo sobrevive Kamisek. Ese Operator que lo van a perder. Pero hay economía gracias a la Uli para comprar uno más. Un décima ronda. Tablas de nuevo. Partido peleado hasta el final. Totalmente. Empate a 11 del marcador. Vas a tener razón, Ulises. Una vez más. Esto va por aquí. Una vez más. Chat, ¿overtime sí o no? Solo queda un juego. Y si es que sí, bueno, da igual, o sea, overtime sí o no y resultado. ¿Quién creéis que gana y el resultado? 23-21. Sí, hombre. 23-21. Gana KPI. Yo digo que gana Rambut 15-13. Ah, me he subido a tu barco. Me he subido. Bienvenido al barco. ¿Pero tú habías dicho que ganaba KPI en overtime? Sí. Si llega en overtime, gana KPI. Yo digo gana Rambut en overtime. Ahora. Si llega en overtime, gana KPI. Mira, el chat. 11-13. 13-11 para KPI. 16-14 gana KPI. Overtime, Ulises me visita en Colombia. Bueno. No, no me parece un mal plan. Nunca he estado en Colombia. Un bonito lugar para ir. Vuela. Ronda crucial, ¿eh? Si la pierde Rambut, no tiene prácticamente economía para la última, ¿eh? ¡Soy el cazador! Dice Neptuno que tienta la suerte. Y no consigue golpear en ninguno de los dos primeros hits. Pero Jani, apertura y main, consigue la open kill. Zed igualmente acaba con Kamisek. Ya no hay smoke para jugar el retake. Se complica la ronda para el conjunto de Rambut. Le van a gustar las balas. Neptuno se ha llevado a Besk. Espectacular rendimiento de Alberto en el día de hoy. Es un 4 para 3. Popflash de D-Max quiere entrar desde corta a la cámara de Lauli, que lo ve absolutamente todo. Y está esperando al contacto de alguna utilidad para abrirse el jugador lituano. Punto cero en la parte superior. Neptuno jugando pasivo. Zeddy que quiere hacer la heroica. Se quiere colar en el top. Rompe el cristal. Localiza a Neptuno. Este mano a mano que es claves. Los dos debilitados. Una para Katu. Responde D-Max. Es un 3 para 2. La ventaja para el conjunto de Rambut. Y entre Jani y Katu. Rematan la ronda. Es la dodécima para el conjunto valenciano, que va a contar con punto de partido. Partido espectacular. Y nos vamos a la 24ª ronda de juego. La economía deja en jaque por completo a KPI, que dispondrá de un full buy menos por un jugador. Y es que T-Max va a tener que jugar con una Sheriff que le dropeará el bueno de Zeddy. Es la única duda que tienen ahora. A ver qué pueden hacer, porque KPI ha utilizado todos sus planes. Y fíjate, refuerza el side de B en esta ocasión. Un Rambut que tendrá que el Operator de Jani, que puede ser la clave para evitar el overtime. Vamos a ver esta ronda, la paranoia. Apertura, Jani la primera. Está marcado Miss. Doble para Jani. Doble para el portugués desde las sombras de Kamisek. A espalda, saca la doble. Se queda solo D-Max. En el 1 para 4. Tiene que conseguir un clutch y ace histórico D-Max para mantenerse con vida en el partido y seguir con opciones de imbatible. Esto parece imposible. Jani holdea. Jani rebata. ¡Se acabó! ¡GG! ¡Victoria para Rambut! ¡Venganza ante el throw que pegaron en la primera jornada! Cierran ahora el 13-11. No querían más cagadas. Y con ello culminan la racha de victorias que tenía el conjunto de KPI, que consiguen empatar el récord 7-0 de Team Queso hace dos temporadas. Y con este 13-11 en el marcador y victoria de Rambut, recortan diferencias para aproximarse a ser líderes en la clasificación. Con ello, nosotros que nos vamos a una pausa y volveremos para el postpartido. Hasta ahora.
que no puedes terminar con una derrota. Que no puedes parar hasta ser el MVP. Que sabes que un 3-9 se puede convertir en un 13-9. Que sueñas con ganar, ganar y ganar. Tú necesitas estar en el mejor equipo, Intel y MediaMarkt. ¿Estás listo para conseguir la victoria? Y vamos ya directamente con el postpartido de un auténtico partidazo. Posiblemente el mejor para esta jornada. Sí. Ese 13-11 peleado hasta el final. Podría haber sido incluso un overtime. Un partido en el que en todo momento Rambot ha tenido prácticamente la batuta. Aunque ha habido un término de ataque de KPI que ha conseguido recuperar bastante. Incluso se han puesto por delante. ¿Sí? En la segunda mitad, cuando parecía que Rambot lo tenía todo bajo control. Pero la verdad es que los dos equipos han jugado bastante mejor desde el ataque que desde la propia defensa. Y al final, una jugada increíble, porque la ulti de Kamiseca a la espalda, sacando las dos últimas kills, me ha parecido increíble, totalmente inesperado. Mucho valor. Sí, sí, sí. Ha terminado por decidir el partido y evitar el overtime. 13-11, que consigue de esta forma redimirse de la primera jornada de Rambut y romperle el invicto a un KPI que parecía intratable hasta ahora. Y Rambut postulándose como el segundo mejor equipo de la competición, sí, y el único que ha ganado. Y pudo haber ganado dos veces consecutivas al conjunto de KPI. Habla muy bien de Rambot de cara a lo que resta de temporada. Uno de los equipos que ahora mismo está en el podio. Segunda posición para ellos con una victoria de diferencia ante el conjunto de KPI. Cuidado, porque todavía se lo arrebatan. Como tenga una dormilona de KPI ahora después, sí, de su primera derrota, se lo pueden arrebatar. Totalmente. Auténtico partidazo en el que es difícil destacar a un jugador. Pero te digo una cosa, la vuelta de Yanni, el cambio que ha tenido en la segunda mitad ha sido absolutamente, sí, diferencial. A raíz de esa eco, del 4K, sí, con las dagas. Es que así lo decíamos durante la narración, que esa ronda podía ser un cambio, un punto de inflexión para Rambut y para Yanni particularmente, que estaba teniendo un partido bastante mediocre y al final ha terminado siendo el más destacado de su equipo. El más destacado y posiblemente con la jugada más destacada, porque, sí, la mejor jugada de MediaMarkt Intel muy posiblemente va a ser de Yanni. Esa ronda precisamente con las cuchillas podría haber sido baza. Incluso ha habido varias, así que finalmente vamos a ver cuál ha sido la elegida. Última. Va a ser la última, es que también. Yanni, doble kill, Kamiseca aprovecha, aparece a la espalda y se baja a dos de los tres que se la abrían. Dejando al último ya visto para sentencia, Yanni con el 3K, jugada colectiva y mejor jugada firmada. Pues esa es la mejor jugada MediaMarkt Intel del partido, del segundo partido de la jornada. Sí. Y antes de conocer el MVP, tenemos protagonista, ¿no? Tenemos protagonista. Aprovechamos para hablar con el bueno de Neptuno. Neptuno, muy buenas. Bienvenido a la retransmisión. Hoy sí, selláis la victoria contra el conjunto de KPI y venís en una racha muy positiva. Más allá de dos siestas a lo largo de esa primera vuelta, ¿cómo os estáis sintiendo? ¿Cómo estás viendo los avances del equipo? No escuchamos no a Neptuno. No te oímos. No sé si es tuyo o nuestro. Un momento. No te escuchamos. No te oímos. Realización está trabajando en ello, no te preocupes. Enseguida te escucharemos seguramente. Pero hombre, yo creo que Don Neptuno hay que escucharlo siempre. Respeto, hombre, por padre. Sí, sí, sí. Míralo, ahí está. Neptuno, bonito. Ahora sí te escuchamos. Nosotros también ahora te queremos, sí, ahora mucho. Sí. Ahora sí. Cuéntanos, ¿cómo ves los avances del equipo después de esta primera vuelta? A ver, yo creo que estamos mejorando bastante, sobre todo a la hora de la tensión y los nervios, que antes estábamos como paniqueando al principio. Y teníamos más dudas jugando, especialmente porque yo es la primera vez que geleo, sí, y me estaba over complicando las situaciones. Y por ejemplo, creo que ahora mismo estoy dirigiendo mucho, no muy sencillo, pero algo más directo y tengo las ideas mucho más claras. Y creo que eso se nota y que todo el mundo hemos cogido rodaje y sinergia. Lo estaba comentando justo en el partido, de que estás haciendo una gran labor como IGL, pero tengo que preguntarte precisamente por una de las rondas que nos llamaba la atención. Octava ronda de juego. De repente estáis atacando y vemos un comando anular por parte de Katu. Parece que vais a hacer un execute en B, pero de repente os paráis de golpe y hacéis una ronda lentísima con un split por medio. ¿Qué ha pasado en esa ronda? ¿Ha habido un miskill en la ulti? ¿Os han roto el plan con alguna utilidad? Porque nosotros, al menos desde fuera, no lo hemos entendido. No te puedo decir el plan porque sería spoiler, pero básicamente, vale, lo que ha pasado es que íbamos a ejecutar en B, obviamente, y Yanni ha dicho cancelar, cancelar, no entramos, no entramos, retacamos medio. Porque él ha visto que no podía entrar o lo que sea y, bueno, pues si él es el duelista y no quiere entrar, pues no se entra. Ya está. Bueno, la ronda ha subido igualmente. Es interesante ver, sí, que precisamente había un plan detrás. Hemos visto también, como, sí, he repetido en dos ocasiones, una estrategia muy marcada con esa furia del cazador junto con la entrada de Yanni, en ambas ocasiones con muchísimo éxito. Pero te voy a preguntar un poco más allá. Habéis conseguido ya sobrepasar esa primera vuelta. Yo creo que, vista esa segunda vuelta, ¿cómo os veis de cara a los seis partidos que restan?
A ver, realmente ya estamos prácticamente en playoffs, así que yo estoy tranquilo. Lo único que hace falta es practicar, tener 6 mapas fuertes y las ideas claras y tener varias compos, porque una de nuestras fuerzas es que jugamos cada día una compo diferente, por ejemplo en Bind, y así que nadie nos puede hacer anti-strat ni cosas raras, ¿sabes? Buenas, Neptuno. Última pregunta, no te vamos a robar más tiempo. Enhorabuena por la victoria. No, yo estoy aquí como en casa. Yo le quería preguntar porque Ascen históricamente es un mapa más desde la defensa. Parecía que con el 8-4 en el cambio de lado desde el ataque lo teníais prácticamente hecho. Pero se os ha complicado mucho el partido en el segundo bando, sobre todo en el inicio del bando, con un parcial de 6-1 o 7-1 que os ha metido KPI. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese arranque de segundo bando para que hubiese esa remontada de KPI? ¿Ha habido algún movimiento interno, alguna ida de olla? ¿Qué ha pasado? Hemos jugado demasiado pasivos y a la hora de que nos entrasen siempre estábamos en desventaja y no les hemos peleado las zonas. Y yo ya me tilteaba una ronda y me puse a medio solo después de que se muriera Yanni. Luego he tirado el ulti y digo, tío, vamos a pelearles, coño, quiero ganar. ¿Esto qué es? Con el mojón en el culo de todo el mundo. Lo peor de todo es que en mi mente cuando he visto pulsar a medio pensaba, bueno, tú no estás tilteado. No, tilteado no, pero estaba en plan que yo quiero ganar esto por mis cojones que gano, ¿sabes? Y yo me lo puseado. Si me muero, es lucky. Ha salido bien, así que al menos ha habido gloria. Neptuno, no nos enrollamos más. Un abrazo muy fuerte y venga, mucha suerte para lo que resta de temporada. Hasta luego. Chao. Qué grande que es Neptuno. Unos vienen aquí con el cursillo de jugador de la liga. Sí. Y otros vienen con soltura. Vamos a conocer quién ha sido el MVP precisamente de este partido. MVP de MegaMark Intel. Yo creo Jenny. Que tiene que ser Joao, ¿no? Sí, Jenny. Tiene que ser Gianni, sí o sí. Joao, el portugués, que se ve ahora MVP con 260 CS, 150 DKD. Había cero dudas. Su operator al principio nos ha hecho temblar un poco, pero rápidamente se ha adaptado y ha sido factor diferencial. Por cierto, un pequeño dato. 8 first kills para Gianni, sí. 4 first deaths. Lo más preocupante de todo, y no lo hemos preguntado y me hubiese gustado, es que de las 24 rondas que se han jugado, sí, ha sacado la open kill en 12, 14, 15, en 17 rondas el equipo de Rambot. Sí. Demasiadas open kills para tan complicado que les ha resultado al final cerrar el partido. Sí, hay que decir que gran parte de ellas han sido desde el ataque, que han firmado un 8-4, me parece un buen resultado. Pero bueno, al final, aquí es como a qué va concedido, ¿no? La victoria está ahí, ya se lo preguntaremos en la próxima ocasión. Nosotros que nos vamos a ir ahora a una breve pausa y volvemos con el tercer partido del día, Z contra Barça. Hasta ahora.